subscribing, you are more than welcome to join in this crafting family. And also give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. For today's video, I'm gonna be showing you how to make a galvanized picture base using just Dollar Tree items. It's so beautiful, so simple to make, and so inexpensive. Remember to activate the English captions if you need it, and let's get started. Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. Demasiado feliz por tenerte aquí. Si eres nuevo y no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que pertenezca a esa hermosa familia y que le des likes a mis videos porque realmente me ayuda demasiado siempre que lo haces. Para el video de hoy vamos a estar haciendo una jarra galvanizada. Le puedes colocar florecitas adentro o lo que tú quieras. Se puede utilizar para todas las épocas. Sale súper, súper económico. Voy a estar utilizando materiales de Dollar Tree. En la parte de aquí arriba aparecen tres puntitos. Puedes activar los subtítulos en inglés si desean. Y vamos a comenzar con este proyecto. Bueno, mis amores, vamos a comenzar con nuestro proyecto y vamos a necesitar este vaso que es para niños. Como ven, tiene muchísimos diseños, tiene el mango que es para que los niños lo puedan aguantar, que a la misma vez es un sorbeto, tiene muchísimos diseños, es precioso. Pero lo que vamos a hacer primero que nada es empezar a cortar justo en esta área, porque vamos a utilizar este vaso de forma contraria, o sea, al revés. Así que queremos que quede bastante estable y vamos a comenzar a cortarle toda esta parte de abajo, incluyendo una parte del manguito que viene siendo casi el sorbeto. Vamos a utilizar una lija. Yo utilicé este aparato para poder cortarlo porque a mí se me hace más fácil, pero si tú no lo tuvieras, con una tijera igual lo puedes cortar y lo puedes lijar a mano. Y así es como debería estar quedando nuestro vaso, lo más derechito posible para que se quede estable una vez lo coloques de pie. Vamos a necesitar estos bowls que venden en Dollar Tree. El paquete trae tres, solamente necesitamos uno. Y lo bueno de este envase es que me cabe perfectamente o encaja perfectamente con la parte de abajo de nuestro vaso. Vamos a comenzar a cortarlo y lo que voy a realmente hacer es cortar un lado más alto que el otro. O sea, esta va a ser como la parte de arriba de nuestra jarra. No la quiero cortar así derechita, sino quiero que un lado sea más inclinado que el otro. Y lo que estoy haciendo es dibujarlo con un marker que luego pueda borrar por si acaso cometo algún error. Y con mi máquina comienzo a cortar todo el borde lo mejor que pueda. Como les dije, no tienes que utilizar esta máquina, puedes utilizar una tijera y como quiero va a ser súper sencillo de cortar. Arreglarle todos los bordecitos, trata de que quede lo más lijado posible. Puedes utilizar una máquina o lo puedes hacer a mano. En esta área de mi vaso tengo que hacerle un boquete realmente, porque si quiero ponerle flores en la parte de arriba o cualquier decoración, pues necesito que tenga hueco para que las flores pues encajen, así que es lo que voy a estar haciendo. Le aplico calor y pues nada, con un lápiz que era algo que tenía en la mano, comienzo a ayudarme a hacer ese boquete. Quedó terrible, lo sé, pero realmente no se va a notar, así que no me importó mucho. El envase voy a estar haciendo lo mismo. Este envase es mucho más delgado, así que es más fácil realmente cuando le aplicas calor. Se hace el boquetito automáticamente, pues bastante bien. Y ahora es momento de pegarlos. Voy a utilizar pega caliente y luego cuando los esté colocando uno encima del otro, tengo que tener muchísimo cuidado. Primero porque los boquetes que le hice pues tienen que quedar bastante centrados uno entre el otro. También porque nuestro envase de arriba, un lado es mucho más alto que el otro, así que el lado que es más bajito tiene que quedar justamente donde está el mango de mi vaso, y el lado más alto de mi envase de arriba pues tiene que quedar en el otro extremo para que sí parezca pues una jarra. Y una vez estén secos, voy a comenzar a pintarlos utilizando mi pintura en spray en color Metallic Silver. Es súper sencillo hacerlo de esta manera y es el color que vas a necesitar si quieres hacer que esta jarra quede galvanizada, que es como yo lo estoy haciendo. Solamente le tuve que dar una manita de pintura.
una vez esté totalmente seco, así es como se vería. Vamos a utilizar esta pintura en gris oscuro y una brochita, la peor yo diría, que tenga que esté bien como, que esté así como bien despeluzada. Y vamos a comenzar no darle pinceladas, sino es más bien como darle muchos cantacitos a nuestro envase para tratar de crear como muchos puntitos chiquititos. Así que vamos a hacer esto en todo el envase, incluyendo la parte de adentro, o sea, como la boca de nuestra jarra. Puedes dejarlo así, pero si quieres que se dé ese toque más galvanizado, puedes utilizar pintura chalk paint. Y vamos a estar haciendo el mismo procedimiento, aplicándole un poquito solamente de pintura blanca, utilizando la misma técnica que están viendo, y voy a estar haciéndolo en toda la jarra también. Así como se debería estar viendo una vez lo hayas galvanizado, y me encanta demasiado cómo queda. Ahora, para evitar que se vean o se noten tanto las uniones, voy a comenzar primero que nada a ponerle un poco de soga en lo que es esta parte justo donde unimos nuestros dos envases. Le quise colocar también un lacito para darle un toque bonito. Y luego voy a pegarle soga también en todo lo que es el borde del envase de arriba de nuestra jarra. También le voy a estar colocando esta soga justo en la parte de abajo, que fue donde cortamos. Esto realmente es opcional, yo lo quise hacer porque sí le da un toque mucho más bonito y de una vez evitamos que se vea tal vez algún error que hicimos en el momento en el que cortamos nuestro envase. Y así es como se debería estar viendo una vez esté galvanizado y le hayamos puesto este toquecito tan lindo con la soga. Ahora puedes utilizar las flores realmente que tú quieras, o puedes incluso dejar el envase así vacío tal y como está. Yo le quise poner estas hierbitas, no sé cómo se llaman exactamente, pero las venden en Walmart a 97 centavos el ramo y es súper económico. También conseguí estas en color amarillo que las venden en Dollar Tree, las trajeron nuevas y son preciosas. Y de una vez, como para darle un toque o un color diferente, tenía estas ramitas, creo que eran de temporada de Navidad. Se las coloqué ahí más o menos, puedes incluso colocarle ramitas naturales de un árbol natural si tú deseas. Bueno, mis amores, este es el resultado final de mi proyecto. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Una jarra que puedes utilizar para todas las temporadas del año y que sale demasiado económica. Si recreas esto, por favor, recuerda que tengo Instagram y Facebook y me puedes taggear por allí. El final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí, que le des like a mi video, que te suscribas si aún no lo has hecho, que comentes en la partecita aquí debajo qué tal te pareció y que compartas este video con todas las personas que puedas. So guys, this is the end of the video. Hope you like it. Give me a big thumbs up. Subscribe to my channel. Comment down below what do you think about this video and share this video with all the people you can. Remember, I see you this Thursday with a new video. It's gonna be so cool, okay? ¡Muah! Y mis amores, recuerda que nos vemos este jueves con un super video, un nuevo proyecto y una nueva creación. No se lo pueden perder. ¡Muah! ¡Bye!